Magic Mountain today brought tragedy to the center of the steam. Actor Vic Morrow and two small children were killed when the chopper came down as they were shooting a war scene. No sería raro para mí suponer que la mayoría en la audiencia son adeptos a las películas de terror. Mucho se ha escrito analizando el por qué nos gusta consumirlas. Más aún, ¿por qué nos gusta sentir miedo? Alfred Hitchcock, en una de las introducciones de su célebre serie Alfred Hitchcock Presenta, teorizaba que el horror nos permite una sensación de alivio dado que sentimos miedo, sí, pero desde un sitio de seguridad, generalmente nuestro propio hogar. Pero basta que apaguemos la pantalla o cerremos el libro para sentirnos nuevamente a salvo. Según el maestro, no nos gustaría tanto leer un libro de horror si estuviéramos solos en la noche en algún cementerio, pues al volver a la realidad, no nos sentiríamos para nada seguros. Pero, ¿qué pasaría si esa sensación de seguridad fuera falsa? ¿Qué pasaría si al deleitarnos con una buena película de horror, nos estuviéramos exponiendo a peligros insospechados tan solo por el hecho de ser espectadores muy sugestionables? Obviamente muchas son las religiones que vinculan el horror a lo satánico, a lo demoníaco. Por eso recomiendan evitar el consumo de este material. Pero, ¿qué pasaría si en todo esto hubiera algo real? ¿Qué ocurre si las películas de horror pudieran de alguna manera dañarnos? ¿Hay alguna evidencia de que esto suceda? Comencemos por decir que existen, entre los parapsicólogos y demonólogos, expertos con muchas teorías al respecto. Ni más ni menos que el famoso matrimonio Warren creía y argumentaba que los objetos, incluyendo películas y libros de horror, eran como imanes. Imanes que atraían entidades negativas. Piénsalo bien. La mayoría de estas películas hablan de maldiciones y de demonios. Emplean nombres de entidades malignas religiosas o conjuros extraídos de la vida real. Recrean situaciones que, en caso de, entre comillas, existir un mundo espiritual habitado por dichos seres, cuando menos despertaría la curiosidad de los mismos. Según los extintos Warren, los objetos y las películas pueden ser canales que permitan la interacción de las entidades con el espectador. Then I take the camera and put it very, very high. Way, way high. Above the ceiling almost. As though we're looking down on the whole thing. And a little figure runs out with a raised knife. And the hand goes up with the knife into the air and starts to bring it down. Now remember, these are two tiny figures. Then the next cut is a big head of the man as the knife goes across his face. Now, this is size of image put together to create shock. Aún si vamos a ser escépticos al respecto, las cifras parecen darle la razón a quienes creen este tipo de teorías. La muerte de actores y personas vinculadas a películas de horror famosas no es ningún secreto. Films como Poltergeist, La Profecía y El Exorcista son tristemente célebres por haber visto, durante o después de su rodaje, la muerte de algunos de sus actores,
guionistas, productores y directores. La cantidad de llamadas películas malditas es tal entre los films de horror que parecen ser la regla y no la excepción, y no pasa lo mismo con ningún otro género cinematográfico. La audiencia de Huesos Negros de este canal conoce estos casos a la perfección. Pero, ¿qué hay de los espectadores? El tema de que una película maldita sea capaz de matar a la persona que la ve es abordado en la ficción. ¿Qué hay de la vida real? Del mundo que nos rodea. Déjame contarte un caso reciente. Sucedió en Perú, según el diario El Tiempo, durante una de las últimas funciones de la película de terror El Exorcista Creyente, dirigida por David Gordon Green. Varios asistentes de una película de cine en Perú presenciaron el fallecimiento de un hombre que, por razones desconocidas, perdió la vida mientras veía el largometraje. La noticia es escueta, pero señala algo que resulta más que inquietante. Las causas de la muerte fueron desconocidas y lo siguen siendo hoy. Los testigos describen que este hombre de Perú comenzó a convulsionar al unísono que uno de los protagonistas de la película y a lanzar espuma por la boca. Por lo cual, muchos creyeron que se trataba o de una broma o de algo armado por el mismísimo cine para sugestionar espectadores. El caso es que tras convulsionar y retorcerse en el momento de una escena de posesión justamente, este espectador cayó inerte. Lo trasladaron al hospital más cercano, donde no solo certificaron su muerte, sino que no pudieron establecer la causa de la misma. No se había asfixiado ni sufrido un ataque de epilepsia. Tampoco fue un paro cardíaco. El hombre murió en pleno siglo XXI por, y cito, causas desconocidas. A lo largo de las décadas, se han venido registrando muertes sin explicación en los cines y también en las casas de espectadores mientras miran ciertas películas de terror. El caso de la última entrega de El Exorcista es el más reciente de que se tenga conocimiento, pero el fenómeno no es nuevo. ...1955... Estados Unidos. Una célebre película de terror llamada El Experimento del Dr. Quatermass registró un trágico incidente en sus salas de proyección. A un niño de solo 9 años, saludable y sin ningún problema de salud conocido, justo al momento en que la criatura de la película estallaba paralelamente en este niño una arteria. El chiquillo murió literalmente desangrado y la causa del estallido de su arteria nunca pudo ser explicado por los médicos. Casos que parecen confirmar que las películas de terror están malditas, se podría citar cientos. Casos que, increíblemente, parecen confirmar insanas teorías de algunos líderes religiosos y también de expertos en el mundo del oculto. Sin embargo, el más sorprendente y perturbador de todos ocurrió en India, precisamente durante la proyección de una película basada en la vida del matrimonio Warren. Como ya dije, una pareja de demonólogos y expertos en lo paranormal que advirtieron en vida sobre los peligros que representaba toda clase de material vinculado a los demonios, sea por relación
o por simple mención. Ocurrió el 17 de junio del año 2016 en la ciudad de Tiruvannamalai, en la India, durante una proyección de El Conjuro 2. En el momento, muchos quienes lo atribuyeron a la sugestión por el género de la película, ahora aseguran que había algo en esa sala de cine que iba más allá de lo evidente. Prabhu Dharmashram, un hombre de 65 años, comenzó a quejarse de dolores en el pecho y de que le faltaba el aire. El resto de los asistentes, nerviosos, le rogaron que se callara. Pronto, el hombre comenzó a gritar y en lenguaje hindi repetía sin cesar: Isamen Mainhun, Isamen Mainhun, que traducido quiere decir: me tiene, me tiene, mientras escupía por la boca. Como en tantas ocasiones, los espectadores comenzaron a sospechar que se trataba de una broma o de una técnica publicitaria. Pero lo cierto es que el señor Prabhu cayó muerto en el asiento y la historia recién comenzaba. Fue llevado a un hospital local donde certificaron su muerte, pero los médicos no pudieron explicar la misma. No tenía síntomas de infarto, ni de asfixia, ni de ninguna causa visible. Para sorpresa de los galenos, la lengua del señor Prabhu estaba deshecha. Él mismo se la había mordido, masticado y tragado como si se tratara de un bocado. Ningún ataque de epilepsia siquiera podría explicar este extraño suceso y, de hecho, los médicos no encontraron ningún síntoma de que el occiso hubiera sufrido uno. Tan desconcertados dejó a los médicos la extraña muerte del señor Prabhu Dharmashram que decidieron enviarlo a otro hospital para que le hicieran al cadáver estudios adicionales que determinaran y clarificaran la causa de muerte. A tales fines, designaron una ambulancia y autorizaron a un acompañante. Un amigo del señor Prabhu, que había concurrido a este hospital, pues había sido notificado de su deceso. La ambulancia partió de un hospital hacia otro, con el cadáver, el chofer y el amigo del difunto aquella noche. Pasaron las horas. Pronto el hospital que había certificado la muerte del infortunado recibió una llamada del hospital al cuya morgue había sido derivado. Esta llamada los dejó en shock. Este segundo hospital, a cuya morgue debían derivar el cadáver del señor, informó que, horas después, la ambulancia que transportaba el cadáver del señor Prabhu y, de paso, a su amigo, no había llegado. Llamaron por teléfono celular al chofer, pero no respondía. Avisaron a las autoridades para verificar si se trató de un accidente de tránsito. La policía recorrió todos los trayectos posibles entre un hospital y otro, sin encontrar pistas, ni huellas, ni de la ambulancia, ni del cadáver, ni del chofer de la ambulancia, ni del amigo del difunto. Ningún rastro de accidente alguno pudo ser visto tampoco. El misterio dejó a las autoridades desconcertadas y dieron una alerta conocida en India como averiguación de paradero, bajo la teoría, poco probable pero única posible, de que la ambulancia y sus ocupantes hubieran sido secuestrados. Nada se supo de la ambulancia, ni del cadáver del señor Prabhu, ni de su amigo, ni del chofer. Esto que acabas de oír es real y puedes buscar información al respecto en Google
aunque te advierto que la información más completa está obviamente en hindi, pero puedes usar un traductor y de hecho te conmino a que lo hagas. Insisto, esta historia de la ambulancia es real. Ya conociendo estos hechos verídicos, quedan en el aire muchas preguntas. Preguntas a las que la lógica más elemental nos da respuestas raras. ¿Tiene lógica que las entidades, en caso de existir, se sientan atraídas o al menos curiosas de manifestaciones artísticas vinculadas a ellas? ¿Tiene lógica que estas entidades, en caso de existir, interactúen desde estas manifestaciones artísticas con los espectadores? Lo cierto es que demasiadas personas vinculadas a la realización y sobre todo al disfrute de las películas de terror han sufrido extrañas muertes sin explicación alguna, o quizá con una explicación obvia que no nos atrevemos a asumir. Now, this is size of image put together to create shock. Si el video te gustó, apreciaría mucho que no solo le dieras pulgar arriba, sino, tan importante como eso, que comentaras algo. Quiero leer tus anécdotas, experiencias e historias. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.